Llevo haciendo teatro aproximadamente unos 15 años. Empecé mi carrera en Valparaíso, estudiando la técnica de clown, siguiendo diferentes maestros, aprendiendo en el hacer, haciendo intervenciones, después obras, y así estuve trabajando en Valparaíso mucho tiempo, trabajando y aprendiendo siempre. Y viví también un tiempo en Santiago, otro tiempo en Buenos Aires, donde también fui a mostrar mi trabajo y aprender también. Y hace 2 años que estoy en Valdivia. Yo soy valdiviana, pero viví fuera y volví hace 2 años. Y hace 2 años empecé a trabajar acá las obras que ya tenía, montándolas con elenco local, ambientándolas a la ciudad, también a este teatro, que es donde más hemos presentado nuestras obras. Lo principal, yo creo, de este trabajo, lo que yo busco, digamos, como directora, como artista, es un poco reírse de muchas caretas de la sociedad, de las familias. La historia gira en torno a una viejita que es un adulto mayor, que como que los hijos no saben mucho cómo, con quién vive, cada uno quiere sacarse este cacho de vivir con la viejita, y están ahí como empujándose unos a otros la responsabilidad de tener viviendo mamacora en su casa. Y eso también me parece interesante de graficar, porque hay muchas familias que pasan por eso. Entonces es muy interesante también cómo los personajes hacen que la gente se refleje esa realidad en su persona, en su familia. Y además de la realidad del adulto mayor, también hay una realidad de familia, de clases sociales distintas, de costumbres distintas, de esos domingos familiares a veces forzados, pero que también la familia es lo único que uno tiene. Entonces es como una contradicción también constante de emociones, y eso es lo que yo quiero transmitir como en esta obra, como directora, y eso es lo que me parece más interesante de demostrar. ¿Tía Ava quiere tomar algo? ¿No sabes que yo no tomo? Se vino con todos los cables pelados y tu tía aparece, ¿eh? ¡Que yo no tomo! ¡Yo soy pobre! ¡Y ya estoy cansada! ¡Yo soy pobre! ¡Y estoy cansada! ¿No vas a tomar nada entonces? ¡A ti te voy a tomar, pero déjame! Pero Susana, ¿qué sucede? ¿Por qué tan histérica? Sí, mejor síguenos hablando de tu guaguita. Sí. ¿Cómo que se llama el niñito? La niñita, ¿cuándo la van a llevar por la casa? Tenemos un patio enorme, una parcela ahí que juegue y corra con vos y nuestro perro. Tenemos como 2 kilómetros de patio para que corra el niño. La niña tiene 1 año, ¡no corre!
Bueno, respirará, no sé, pues, algo hará. Y ahora nomás, ¿cuándo les podemos invitar, Nora? ¿Cuándo? Mañana. Mañana va a llegar a la casa. No, mañana no, tú tienes reunión con las mujeres de la UDI. Ay, verdad. Ah, tienes toda la razón. El miércoles mejor te llamo, ¿te pinta? No tengo celular. Escucha, te íbamos a mandar un WhatsApp, pero si no tienes, ¿cómo? Correo. ¿Cómo te movizas? Correo. Señales de humo. Te mando una carta, por favor, de Chile. Me encantan las guaguitas. Las amo. ¿Será por eso que Dios me hizo Estela, Antonio? Y tío, se han hecho el examen que a veces son los hombres los que no sirven. Yo sí sirvo, Carita, créeme que sirvo. Ya, pero que quiera eyacular no significa que tu semen sea fértil. ¿De qué está hablando esta nenita? De cosas naturales, papá. ¿Cómo de cosas naturales? Acá en esta casa no se habla de cosas naturales. Las únicas cosas naturales son las que te fumamos en tu pieza. Y otra cosa característica de esta técnica es que los actores, no es necesario que sean actores profesionales. Yo elijo a cada actor, yo elijo los actores, porque tienen que tener cierto perfil para la historia que yo estoy contando. Entonces he invitado, y me parece también muy interesante, invitar a personas de distintos ámbitos. Aquí hay gente que en el elenco que tiene habilidades para el teatro, pero se dedican a otra cosa. Entonces, eso es muy bacán, igual, muy interesante, que ver cómo a las personas que de pronto uno conoce en esta faceta, que es un poco mostrarse, un poco desnudarse emocionalmente ante el público. Señora, lo que pasa es que no es su amiga, es una alemana que dejó una carta y que pero no me está escuchando ni una weá. Dame con tu superior, por favor. Habla con tu amigo, Benigno. No, si Benigno está preso hace como 4 meses. ¿Te acordás? ¿Aquí no te quedan con un amigo de Sí, cosas que pasan. Vos traficaste.